Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes en Sembrando Satelital, el canal del campo. Estamos compartiendo una nueva emisión de Mundo Agro con todo lo que usted quiere saber respecto a la información agropecuaria desde Córdoba, el centro del país. Días atrás se reunió la comisión de emergencia convocada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la provincia de Córdoba. El tema, analizar la emergencia para productores del noreste de la provincia de Córdoba, el sector más afectado por la falta de lluvias y, por supuesto, la poca producción en materia de pasturas que ha obligado a muchos productores ganaderos a vender sus rodeos. De este tema hablamos con el presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, Atilio Cariñano, quien nos comentó que estaban realmente muy conformes respecto a cómo se había manejado la cuestión de la declaración de la emergencia que está a la firma del gobernador José Manuel de la Sota, pero fundamentalmente ha significado un planteo por parte de la Sociedad Rural de Jesús María, como es la cuestión de observar atentamente que los productores ganaderos que han vendido todos sus vientres no paguen ganancias a partir de la venta de estos animales, atendiendo a que prácticamente han cerrado sus producciones ganaderas. La palabra de Atilio Cariñano. Mercolactia 2013, el gran encuentro lechero del año. Seminarios de capacitación, desarrollo de negocios, concursos, dinámicas a campo y mucho más. Del 8 al 11 de mayo en San Francisco, Córdoba. Invita De Laval. Más información en www.mercolactia.com.ar. Atilio Cariñano, la semana anterior se reunió la comisión de emergencia convocada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia. Como entidad que en algún momento reclamó la emergencia para los productores del norte afectados por la sequía, ¿están conformes con el tratamiento que se está dando y cómo se está avanzando en el tema? Sí, casi en un 100%. El problema son los tiempos, ¿verdad? Pero nos pareció muy criterioso, estuvo muy bien manejado por el secretario de Agricultura y el de Ganadería, que lo estaba apoyando, pero quien dirigía o era moderador o presentaba el orden del día, era el secretario Juan Cruz. Y bueno, y salimos satisfechos, nos parece que va a salir la emergencia y por ende va a poder el productor declarar su propia zona de desastre, y por eso lo invitamos a los productores de que se molesten hasta la delegación del Ministerio de Agricultura y Ganadería más próxima que tengan, y si no, se contacten con la Rural, porque van a tener que llenar un formulario donde ellos expresan que cuál es la situación real de su establecimiento, ¿verdad? Bien, en este caso nos comentaba el ingeniero Juan Cruz Molina que lo que se ha podido observar es que la falta de lluvias ha privado a los productores, fundamentalmente ganaderos, de lo que es la pastura y el alimento para el ganado. Sí, la mayoría de la gente sabe, y para el que no lo sabe, decimos de que todo desde Villa Dolores para arriba hasta el otro lado del Río Seco, todo el arco este y norte de Córdoba, al borde de la Salina, inclusive la zona de Chañar, toda la zona de Tulumba. Entonces son todos los departamentos que se han incluido en esta emergencia, que es zona de desastre. Realmente por eso queremos que los productores espontáneamente vayan y digan que se han perdido las pasturas, que no se recuperan, y así llueva, no se recuperan por el tiempo. Estamos en el mes de abril ya, así que no hay posibilidades de recuperación, así siga lloviendo. No obstante, el desastre pasa para nosotros en cuanto a la cantidad de productores que están desapareciendo.
porque hasta productores antes eran los más pequeños, los más chicos. Ahora se están yendo los más grandes también, inclusive asociados en grupos CREA, han tenido que salir a vender masivamente sus madres. El último remate aquí y el de hoy tiene hacienda de gente que se desprende de sus madres. Así que yo le trato de explicar siempre a la gente que es como impositivamente ese señor va a tener que pagar ganancias por un vientre, como si hubiera una diferencia, una utilidad que es irreal, porque el hombre está mal vendiendo en el momento menos adecuado, porque nadie puede comprar, porque no tiene pasto, porque no hay liquidez en los ganaderos como para hacer inversiones a largo plazo. Y arriba de todo eso, en su balance, va a figurar una rentabilidad que no existe, ¿verdad? Una ganancia que no existe. Por lo tanto, planteamos al gobierno provincial, para ver si tiene alcance nacional, de que a ese productor se le dé un tiempo perentorio, entre 3, 4, 5 años, que si él no vuelve a reinvertir sobre vientres, que ahí sí pague el impuesto a las ganancias. Pero de lo contrario, yo le trato de explicar a todo el mundo que vender la vaca madre es vender parte de lo que la fábrica, me explico. Es decir, es como si tuviera una industria y vendés el torno. Con el perder cual, el emprendimiento. Vendés un bien de capital, que es lo que hay que tratar de explicarle a la gente. Por eso se pide de que en esta emergencia se contemple ese tipo de situación, que ese productor que desaparece no puede volver a aparecer más. Y arriba de mal vender su hacienda, tiene que pagar ganancia por algo que realmente no es ganancia, es el sacrificio de toda una vida que se diluye por una circunstancia climática y de un proceso que viene negándose del comercio exterior e interior, de la comercialización del ganado, que es lo que dificulta salir de todo este mal momento que vive la ganadería en esta zona. Desde ese punto de vista, ¿cree usted que se puede llegar a atender por parte de las autoridades el pedido que ustedes hacen para que a partir de la venta de los vientres no se tenga que liquidar de inmediato el impuesto a las ganancias? La provincia sí lo entiende en principio, y ese es el motivo de lo que surgiera de la reunión del otro día. El secretario de Ganadería, Daniel Cariñano, dijo tenía conocimiento, inclusive he leído hoy en algunas noticias en los diarios también al respecto, y sé que Juan Cruz Molina también ratificó de que él ha visto pasturas destruidas. Por lo tanto, yo creo que la provincia va a apoyar esto y va a sacar la emergencia. Yo no tuve tiempo hoy de hablar con el gobernador al respecto, pero me pareció imprudente porque venía a regalar cosas para la zona, que era importante, pero quedamos abiertos a un diálogo a futuro y a muy corto plazo. Por lo tanto, yo creo que si eso se pudiera trasladar a nivel nacional, cosa que va a ser muy difícil porque ya viene la anterior emergencia, no la aprobaron desde el nivel nacional. Por lo tanto, yo sugiero que el productor que opte por llenar la planilla donde se declare su propio desastre, su propia emergencia, ratificando todos los datos, pase por su contador, busque al delegado de la región, del INTA, y le muestre y levante documentación, y después en sus balances fundamente el por qué no va a pagar ganancia por algo que no debe pagar. Así que lo tenga bien fundamentado, que legalmente y contablemente esté cubierto. La otra cuestión es que, de acuerdo a lo que nos han anticipado los técnicos del Ministerio, se está brindar algo de alimento balanceado para los animales que están en emergencia, pero también la distribución en la medida en que se pueda de algo de agua. Mirá, es complejo ese tema, es muy difícil, pero bueno, es un paliativo ante el desastre, y hay zonas como la de Anfunes y todo eso, que los verdaderos pequeños productores, que ahí es donde tendremos que intervenir las instituciones con mucho criterio, y no que no sea una cosa política, sino que sea una cobertura. Pero la provincia está abierta a este diálogo y está sensible a este tipo de reclamos. Yo lo escuchaba ayer en un medio radial al presidente de la Asociación
el de Dean Funes, con muy buen criterio planteaba esto como una necesidad primaria para los productores más pequeños. Y después hay que pensar en la salida de todo este lío, o en este malestar, en este despropósito, que el contexto internacional nos favorece porque hay posibilidades de exportar a todo el mundo. Y bueno, si pudiéramos recomponer un poquito esa situación y abrirnos un poco a los mercados, la recomposición de los precios aliviaría un poco a quienes pueden quedar parados en este lío. Bueno, lo último, es fundamental que el productor concurra a la delegación zonal o a la Sociedad Rural de Jesús María para inscribirse con tiempo. Así es, que el productor se mueva, pasa por él ahora, la emergencia va a salir casi seguro, pero tiene que ir a la delegación de la Secretaría del Ministerio de Agricultura y Ganadería más próxima, y si no, que llame a la Rural, y que en la Rural le explicaremos cómo debe hacer el trámite. Nos vamos a la pausa en instantes, nada más. Vamos a tener directamente desde Oncativo parte del lanzamiento del nuevo clúster porcino que organizado por una consultora, la Municipalidad de Oncativo y también buena parte del sector productivo tiende, por supuesto, a ser mucho más grande la producción porcina allí en esa localidad. La pausa y ya seguimos.